de mi casa en la noche. Y no me hizo nada, buscando una mujer ideal. Por todo lo que ha sido la acumulación de la violencia durante tantos años, en los barrios populares, en las zonas populares, mucha gente escapa de la violencia es bailando. Desde hace muchos años nosotros veíamos esa experiencia, notamos que eso era un camino para salir de la violencia, estimular lo que era la danza y el baile. Y es por eso cuando subimos a la alcaldía empezamos a organizar a todos estos grupos de cultura de danza popular de nuestros barrios de Petare para irle dando forma y no que sea solamente una iniciativa local o una iniciativa comunitaria, sino organizarlos, ayudarlos a que crezca y que sea un movimiento de danza de todo el municipio. Es por eso que creamos Así Baila Sucre. Este es el cuarto año seguido que lo hacemos. ¿Y qué es Así Baila Sucre? Es un festival donde todos los barrios de Petare y el municipio de Sucre se organizan para bailar y mostrar su arte. Eso que practican durante todo el año en las comunidades populares para luego mostrarlo en Así Baila Sucre es lo que estamos trayendo el día de hoy acá. Fue una jornada muy bonita donde más de 550 artistas
populares, de comunidades populares, más de 50 comunidades o casi 50 comunidades participaron en lo que fue Así Baila Sucre en este año, tuvieron resonancia, sus comunidades lo vio, vibró con ellos, lo disfrutó y sobre todo estamos también, al igual que lo hemos hecho con el deporte, como lo hemos hecho con la educación, también lo hacemos con la cultura y con la danza, bailando para salir de la violencia. Todos estos muchachos, muy jóvenes, niñas y niños, adolescentes, tanto varones como hembras, que están bailando, están buscando en el baile, en la danza, en la cultura, un camino distinto para salir de la violencia. Y como aquí en Sucre somos expertos en creatividad, organizamos a nuestros vecinos, organizamos a esos grupos populares, culturales, a través de Así Baila Sucre. Es por eso que año a año, con apoyo también de personas que de corazón lo hacen, como Anita Vivas, que hoy estuvo con nosotros, y con muchos artistas que siempre nos han ayudado, ven cómo va progresando la danza, la cultura aquí en el municipio de Sucre, gracias al fomento y, por supuesto, la difusión de estos espectáculos tan bonitos, populares, pero con mucha creatividad que estamos haciendo aquí en nuestro municipio de Sucre.